You already know, you already know. Oh, Smoke Podcast, La Voz de la Calle, me Smoke Molly. I'm here with my co-host, Yariel. Today we got a very special guest, Lou Bajas. You already know. Yo yo. Yo, 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 yo. Dime a ver, dime a ver, porque estamos aquí y estamos activos, ya tú sabes. Ya tú sabes. Eh, dime a ver, Lou Bajas, eh, ¿de dónde tú eres? ¿De aquí o de allá? De. de ¿De ¿Tu nacionalidad? Dominicano. Dominicano. De los frailes. ¿De ahí, de dónde tú eres allá? Los frailes, la capital. Los frailes, ok. Sí. okay. Tú sabes, yo no sé mucho de allá porque yo soy de aquí. No hay que, que llevarte para allá para darte una vuelta. Claro, yeah. okay. muchachos. <laughs> hace falta esa vuelta, ok. Ya tú sabes. ¿Y de aquí? De aquí, del Bron. Bron? Que de del Bron. Ya en qué parte Cerca de Creton, Creton yeah. Family, solado okay Ok, out a Creton Family. Saluda allá. Panda <laughs> Management, tú sabes. El Pandilla. El ¿Qué Ineos, qué toda la gente de allá, tú sabes. Y qué es lo que dime de ti, dime de ti. Um, la primera Dame pregunta. Eh, ¿En qué tú estás? Eh, déjame okay. a ver, espérate. ¿Cuándo tú comenzaste tu carrera? ¿De Yo desde chamaquito me gustaba escribir pila, tú sabes, jugaba a pelota. O sea, me gustaba el frital, tú sabes, fritalidad. Okay. Entonces en pleno juego de pelota me ponía a improvisar, a escribir mi música y bueno, pero aquí fue que me... me me desarrollé más, tú sabes, en la escuela. Me ponían a, a improvisar con otro con otro chamaquito. yo okay. no metiendo manos. Hasta que me hice la sensación y no fue del bloque, fue de la escuela. Okay. Okay. Eso. Eh, sola, so la crianza en tu casa. Cuando tú estabas criando en tu casa, ¿qué música, qué tipo de música tú y en tu casa? Yo escuchaba el lápiz. El lápiz. So eso lo que me gustaba. Eh, Charlie Family, eso. La, eso como tú puedes decir, esa es tu inspiración en música que tú O no sea, ya tú tanta que a mí no me gusta ni la bachata, ni la salsa, ni el merengue, ni el típico No te gusta. No, yo voy no... a una discoteca y ponen eso, yo mejor salgo para afuera y vuelvo cuando termina. Wow. Ya. Yeah. Con ese C. Como tú, tú estás diciendo que no te gusta la bachata, ni el merengue, ni O sea, me, de... me, yo lo escucho así lo de vez en de cuando. ¿tú? Depende y si son viejas. Yeah. Pero no digas que soy apasionado a eso. Ya, tú eres más un 90s throwback. Que mi si ra, si. De en dembow, eso es lo que me gusta hoy. ¿A ti te gusta el raden trap, y vaina así, ya? Yeah. Yeah. Okay, ok, yo, yo te veo haciendo mucho, yo te vi, yo vi que tú hiciste un dembow pa... con lito quirino. Sí, los motores suenan. Gracias a okay. Lito por el featuring que me ayudó ahí. No, sí. y nadie en sí, ese tema mano, mano, duro se sí. está Está fuego. Ya tú sabes. La calle la aprendemos de mi manera. Las mujeres se nos tiran donde quiera. Sí. Andamos con la moña en la cartera o me tiró en la range, lo frenos en el cuanamera y los motores suenan boom, boom, y los Tigres en paniqueo. Boom, boom, y los tigres en paniqueo. Los motores, viene Rimi por ahí también con el fecho, Chimbala, oh, Tibigón, Tommy Titerito, wow. yeah. Lito y yo. So, so um, dime más de ti. como Tú comenzaste a rapear, tú dijiste de chiquito, ¿a qué edad tú puedes decir que tú de verdad lo cogiste en serio esto? Cuando llegué aquí. ¿Cuánto Ok, tú, aquí tú sabes que aquí la, la aquí movie de, de, de la música, yo vine aquí a los 15 años. A los 15 años, ya. Yeah. So, tú, tú naciste allá. Exacto. Ya. Yeah. So, tú, tú so, aquí de allá de en el hospital. Después yo veía dije, que, que la música aquí era la vaina. Ajá. Y aquí fue que me dio para eso. Comencé para el estudio. Después me estaba ayudando un chamaquito ahí ¿eh? que se llamaba Aquiles de Jack Shack Records, yeah. después conocí a Yagayay en Open Mic con Monkey Money, que okay, yo gané la, la segunda temporada de Open Mic, okay. y ahí Yagayay, Free Yagayay también. Yo Free Yagayay, yeah. de my boy right there. Es el mío, el boss, right. claro, y él fue, él fue que me comenzó a introducir ya con los Tigres de okay, aquí. Ok, ok. Exacto. Ya, yeah, so, so tú puedes decir a los 15 años tú la coges en serio, estaba aquí y comenzaste a rapear. Ya yo sabes, dejé de jugar a pelota para ponerme a rapear. Ya tú sabes, so, tú, yo veo que tú no sabes mucho inglés, tú me entiendes, so, tú nunca tú no oyes eh, hip hop en, en inglés. Sí, ¿no? yo lo escucho, yo sé hablarlo y vaina, pero que me da vaina, tú sabes que un urbano y baile le gusta hablar su vaina en español. <laughs> ya, ya, ya. Sí, ponerlo pero Tú así. sabes como yo, yo soy nacido, criado aquí, tú me entiendes, yo el español mío, el español mío me queda por la mamá mía, tú me entiendes, y la gente me Exacto, vos por te creaste que... siempre alrededor de gente que te habla en inglés, y yo día alrededor de gente que habla en español. Exacto, tú me entiendes. Eh. Pero yo, yo siempre he estado con mucha gente que habla en español, pero que... Los idioma, idiomas, pero que nosotros hablamos mal inglés, porque estamos aquí, ya tú sabes, en Estados Unidos, Exacto. y al tiempo que yo me vine creando, cre eh, criando, fue diferente, tú me entiendes, como ahora que hay muchos nosotros aquí, tú me entiendes, allá mm. se puede hablar. Ya, ya, como dicen, es secundario el, el lenguaje. ¿tú ¿Me entiendes? Exacto. ¿no? Sí. So, el respeto está más ahí, estamos so, bien ahí. ¿tú ¿Me entiendes? Ese idioma, so, como que no es para mí, oh, está hablando inglés. ¿Y, y cuál es cuál el es tema nuevo tú tienes que, que ha salido en este año? Que han salido en este año. Sí. Tengo uno con el Capi. Ese chamaquito yo lo conocí en un wash allá en Santo Domingo, lavándome la guagua. Y él estaba rapeando, yo ¿Cómo le dije, se llamaba el otro el vez? Capi, el, el Capi. El Capi Music. Saludos sí. a Capi. Él estaba lavándome la guagua y yo lo iba rapeando. Y dice bueno ¿qué bueno, quién canta ese, ese tema? Que yo no lo he oído, porque está dura esa letra, Ibaina, y se bueno, dice, que ese soy yo. Y yo, cantame un par de vainas tuya. Bueno, entonces el chamaquito siempre quería ir para el estudio a grabar. Y dije, este, vamos para el estudio la semana que viene, vamos para Nata Record, el productor de Roche. Duro, y lo, lo llevé para allá y él dijo que era mentira porque mucha gente yeah. lo habían ido rapeando y dice que lo iban a ayudar y nunca lo ayudan me lo llevé y lo monté en un tema que era mío solo que se sí. llama La Confianza y lo monté rompió y metimos mano entonces tiré ese con él y después ahora tiré uno nuevo con el Napo que es el Tita de Rochi yeah. y lo guagua tiré, tiré una yeah. vuelta yeah. con él ahora sí Va tema. caminando bien, tiene como 21... Tres, sí. El video, ¿y cuándo sí. fue que tú sacaste eso? Ese fue hace como 4 o 5 días. Sí. Ya, y está haciendo bien, tiene sí, como... Sí, como mil views. Coño, mil, gracias a Dios. Eso sí. Eso es solo, eso, tú, tienes, tú te me dijiste también que tienes otro tema que... que bueno, nuevo, que no, ah. sí, tengo un tema nuevo con Lito. Ajá. Okay. Eh, tengo tema con quién más, tengo, el, tengo un tema con Alpa y Chaka out alpa de alpa, chaca el de la chaca, I, tú sabes. el de la uh, I, sara uh, uh, chaca <laughs> sí tengo un par de par de vueltas ahí y un ya. par de venitas románticas tú sabes para las mujeres una no vaina bien una no vaina bien claro tú sabes que es exótico también a veces no pues sí eh, cómo te iba ¿Qué te quería preguntar también eh, eh, cómo tú 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 estás viendo la yo estoy viendo mucho mucho eh, artistas nuevos subiendo muchos nuevos el, el, el género el género se está poniendo más más fuerte creo yo ¿Tú me sí entiendes? se está desarrollando más sí. ¿Y qué tú crees de eso qué tú crees de, de... Eso es bacanería. Lo que pasa es que los menores de aquí lo que tienen que dejar es cotice porque cogen un sonidito y después quieren cotizarse. ¿Tú me entiendes? Por ninguna razón. Porque aquí nadie está pegado y que así para estar con un cotiz Los tigres que están pegados de verdad que están en el patio y la mayoría que tienen ese sonido aquí no están en aceite con uno porque ellos saben que es lo que es. Uno, uno mete mano, uno escribe y tiene su talento, que no dedique nada más que son ellos. Exacto. Entonces, unos chamaquitos que empiezan ahora y cogen un sonido y después se quieren cotizar. Y eso no está porque aquí estamos para apoyar y, 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 y mete mano. Y también hay veces que que No lo conoce nadie, tú en bacanería graba porque hay mucha gente que son así, no sí. te conocen. Tú lo apoyas y después que tú lo apoyas, cogen un sonido de la nada. Vamos a suponer que se le pega un tema o lo que sea. Ajá. Y tú le tiras oye, qué loca, vamos a otra vaina. que no, manito, tienes que hablar con mi manager. Eso manito, es, tú no es, tenías manager cuando eso, tú me tiraste a no mí. Está. Yo no te puse a hablar con nadie, yo te, yo te ayudé. André, oye, eso tocando no en ese tema que tú dices, de hablar con un manager, mano. Tú me entiendes, esa vaina me quilla a mí. Cuando tú hablas con un pana tuyo, ¿verdad? Que es altita. Sí. Tú me entiendes. Y él te viene con una cotorro y habla con el booking mío, que esto y lo otro Pero que vaya, cuando, cuando ellos están hoceando, que quieren hacer featuring, vamos a suponer: Yo soy Ajá. un joseador, yo me, me llevo bien con todo el artista, yo quiero hacer un tema, yo le tiro listo, quiero ir para el estudio ahora, y listo ap aparece. Eh, Capuchino, ven, aparece. Alpa, Ajá. ven. Alpa, y yo nos despertamos de, a la mañanita y nos fuimos para el estudio. Entonces viene unos chamaquitos, ven que tú estás, joseando por lo tuyo, y después viene y dice oye, yo quiero hacer un tema contigo. Yo digo está todo, vamos a meter mano, vamos para el estudio. Que si, hasta, si yo tengo que pagar el estudio, yo lo pago. Exacto. Si él lo tiene que pagar, que lo pague él. Ajá. Metemos mano después. Después, chamaquito, José, otra vaina, se le mete un tema y después tú le dices, ¿qué es lo que vamos a trabajar otra, otra vuelta? Tú le diste la mano, ¿verdad? Y sí. después se dice, que, No, está todo, manito. Exacto. Y yo, Oye, ¿qué es lo que, cuándo qué lo vamos a hacer? En visto. Y después, Oye, te di banda entonces. No, manito, porque lo que pasa es que tengo un manager ahora y tienen que hablar con él. ¿Cómo? Pero ya es que te, yo te ayudé. Y yo lo mando con su. ¿Tú sabes quién es su? No, yo no sé suéltame en banda le digo suéltame en banda, <laughs> lo mando para su casa ese, claro. ese con su y después no lo ayudo más sí. sabe es, <laughs> <laughs> dale banda como una pecera un porque eso es lo que son pero okay. hablando de eso que siguiendo eso que a, a, al fin eso no me gusta tú me entiendes eso no está bien porque yeah. por eso es sí, que el género no crece eso, por eso aceite. mismo que el género no crece porque hay tigres, como estamos buscando el, el pone huevo del género pero <laughs> <laughs> bueno, de qué tipo de huevo que lo ponen de dinosaurio de gallinas <laughs> bueno, comenzaron de gallina ya van creciendo Vamos. y ya van como creciendo están encontrando un par de huevos por ahí que son como que ya tú sabes Bro. pero yo digo tú me entiendes cuál es ese hombre porque yo vi algo por ahí tú me entiendes mm -hmm. que hicieron un tema Tú y Dali, ¿tú me entiendes? Sí, dale, y Todavía no, salía, no salió. Yo no, tú me explicaste a mí algo que yo creo que te explique. No, Dale, está bien. <laughs> el, el seguro él está bien, él está bien. Lo, que, lo único que tenemos es un, un tema que ya hay que pasarle como que hay que limpiar el polvo. ya yeah. Pero está ahí, entonces... Grabamos una so, vuelta también. y yo quería hacer un video y una vaina y me dejó en el aire así, esperando que, que, que le dé la gana. Hace, ya, hace mucho. Pero so, si él no so, tiene tiempo so, para hacerlo, tú me entiendes. So, no? Oye, yo sé que Tali, tú me entiendes, porque él es de los míos, ese es mi hermano, tú me entiendes. él sí, es de de mío vida. también. Tú me entiendes, no yo sé que él es de tuyo, pero ese tema está duro y necesito que ese tema salga, tú me entiendes. Y, y vamos unirnos más vamos a ver si preguntamos este verano vamos a seguir creciendo porque tú me entiendes para mí yo creo lo, por lo que yo he oído de ti y de muchos artistas que vienen subiendo ahora que lo que yo te digo la verdad yo no soy un tigre que va, que como decimos en inglés no cap tú me entiendes yo no voy a estar hablando en bute yo no sé mucho mucho de lo mucho de todas las artistas que de lo, de, del, del género, El género de aquí sí. tú me entiendes pero yo voy estudiando y voy aprendiendo ¿Por qué? Porque yo ando con Lito Quirino todos los días, ¿tú me entiendes? Y a veces con Tali. ¿Tú me entiendes? Pero va con Lito y él me, él me va diciendo, oye este muchacho... ¿cómo? Sí, porque Lito no es lo que más apoya el género de aquí, Exacto, es lo nuevo. Yeah. eso es lo que tú me entiendes, a con tú color. mismo lo dices tú que como lo digo yo, que lo puedo decir, él es el que apoya este género como es, ¿tú me entiendes? Porque si tú miras Lito hace featuring con todo el mundo. Todo el mundo. Tú me entiendes. Si tu vaina está como es, él va a ser fishing Tú me entiendes. Sí, Ahora, sí. si no vaina a no está como es, ya tú sabes. Y algunos, algunos lo hacen sin dinero, algunos lo hacen que hay que, pero que no importa cómo lo hagan, es eh, que sea de corazón. Y si ya lo hacen, apoyen lo que hagan. No hagan una cosa. Si no lo, si, si, no, si no lo va a poner, si no lo va a apoyar, no lo haga. Pero que recuérdate, la artista que se me ha puesto más difícil para uno tirar un tema es Tali conmigo. Y que... a Tali un día le querían tirar la 170 y el que salió a defenderlo fui yo. Tú me entiendes, es lo que te digo, que al fin del día. No defenderlo, dijo, o sea, porque él tiene su talento toma... para responderle. Pero él, no, él él dijo que no estaban en esos niveles. Y como Ya Gaya me tenía a mí, yo dije, Ya yo voy a meter mano yo entonces. A que se esté tranquilo que yo, que yo resuelvo yo y le, le tiré a todo el mundo. Entonces él, él, entonces él vio que yo lo defendía a él, y entonces es el que menos me ha dado la polla. Y eso no está bien, ¿tú me entiendes? Porque ya eso está, eso porque está ahí. Te, eso está Alpa salió pensado. el otro día, Alpa yo lo vi de hace mucho y, a, y a Alpa yo le tiré y Alpa resolvió y llegó para todo. Porque el... Alpa de, de los reales, ¿tú me entiendes? No se si dice lo que tal y no es, ¿tú me entiendes? Porque tal y viene de la calle como uno, ¿tú me entiendes claro, también? Claro. porque no se puede quitar lo que de, de lo que uno viene, pero Alpa es uno de los duro de los reales, que él sabe lo que es. Tú me tienes, salió ahora de la federal. Tú me tienes su tiempo como un hombre. Tú serio? me entiendes. Claro. No sé, Characho, dos que hacen su tiempo como hombre y, y no abren su sin boca. Chotear. Y sin chotear. Tú me entiendes. No o sea, y para no salir del tema, eh, tenemos que unirnos y ya eso es simplemente no. Porque como tú dijiste, nadie aquí todavía me puede decir que está... Que es la Super cara de chato. Nueva York, porque aquí no hay cara de que nada. La Que es esto. Tú me entiendes. Tú puedes decir que tú, que tú eres rey del norte. Tú me entiendes. Pero, de verdad, de verdad. Tú te estás dando ese nombre. Tienes que actuar como ese nombre. Tú me entiendes. Rey del norte. Ayuda a los que están al Exacto. lado. Exacto. Tú tienes, tienes un castle, No sé. Y un castle no puede estar empty. Tú ajá, me entiendes. Ajá. ¿Qué es un rey por el empty caso Nobody. ¿Y me? Pero que cosa, entonces... No, de, no pues, ni que tal y nada más. No, Natalie nada más. llega un artista de otro, de otro sitio, manito, y de una vez se tiran para el estudo y, y meten mano. Entonces uno que está aquí también, que quiere, que quiere subir y representar a Nueva York, tú me entiendes, se le quieren cotizar a uno, poniendo no para pile de trabajo, porque uno pasa trabajo, manito, porque ellos tienen su nombre hecho, uno también quiere hacer de uno. Y la única forma que no puede, uno haciendo metiendo mano todos los días grabando uno solo, Trabajando. o con la, la, la ayuda de los que están metidos en el medio, ¿tú me entiendes? Pero yo creo, yo creo también que eso viene que la, la gente tiene que que, que como tú dijiste, como dijimos, la gente tiene que apoyar, ¿tú me entiendes? Exacto. Eso es, es la, y, y eso y, y muchas veces es como tú dijiste, siempre siempre ellos quieren brincarla y como tú dijiste, viene otra gente de otro lado. Y, y le frenan feo, bro. Hacer. Y, hacer, y, hacer, y, hacer, y bregan de una vez. Y quieren bregar de una vez. Y hay o... chamaquito aquí joseando para hacer un tema, manito. Y te duran hasta tres años. Y lo graban también. Y te lo dejan ahí frisado. Que tú vas a pagar videos y de todo. Para pa tu pa tú para adelante. Y, y te y quieren por, como quieras por, eh, poniendo otro trotilla. Y como eh. yo digo, el apoyo que tú, que tú le das a la gente. Tiene que siempre estar recompensado. Porque eh, la gente dice: No, tú nunca has hecho nada por mí. Pero se olvidan del apoyo de una vez, porque ellos se olvidan que cuando ellos estaban sin nada, lo único que ellos tenían era el apoyo. Claro. ¿Tú me entiendes? Y sin eso, ellos no iban a seguir. Porque si, 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 si el artista viene para mí, vamos a suponer lo que yo conozco, vamos a decir, no, pero viene para mí, oye, que. Y todo el mundo alrededor de él le dice, no, que vainita, y lo, lo tira por ahí. Y le da... y en su mente, ellos se olvidan de eso y creen que no son de nada. ¿Tú me entiendes? Porque el apoyo te ayuda, tú dices, coño. Bien me diste las manos y dijiste oye eso está fuego eso está tú vas para tu casa y crio otra vaina madura o claro te... Eso, eso te motiva eso, motiva eso motiva los fanáticos siempre tú le tienes que dar esa ese, ese, ese love y como igualmente como a las artistas que están alrededor de ti como como bro yo soy de Nueva York y viene Chelo Chapa acá y Exacto. graba conmigo Ajá. viene o quien sea de Santo Domingo y ya graba conmigo El Fecho graba y conmigo graba pila con de qué? gente gente que son duro. de aquí artistas de aquí loco no apoyan a uno duro por eso que mira el Capuchino que está representando a Nueva York ahora mismo y a Capuchino yo le puedo tirar ahora mismo y, y Capuchino tienen un bloque y me cae en el bloque estoy en el estudio me cae en el estudio humilde, porque amigo. ese se llama o sea, que es mil capuchino ese de los míos duro míos duro duro jalapeño, jalapeño. a la peña o a sea, la peña a la peña es picante le cogieron una vainita ahí a Capuchino el Alfa el jefe. <laughs> le cogió el jalapeño a Capuchino, tú noiste eso. Oh, sí, claro. eso es no, coño, pero bueno, yo. Yeah, ¿Cómo así? Ya, casi yeah. se me olvida eso. eso. El y ella salió esa, el, esa el, vuelta. El, yo estaba viendo esa vuelta. El tigre como que está tirando, pero que Capuchino es muy duro, como quiera. Sí, Capuchino sí, le va, va a tirar caso, una vainita, una guasa caca, Eso No es, que es nada, Capuchino es duro vaina, y verdadero. Sí. Tú me entiendes que lo, al fin tú, tú sabes. Tú me entiendes, tú supiste el que sabe, sabe, pero como ese es uno de los artistas que están representando, mismo, están representando duro el, el, el y es él es verdadero de lo bueno, tú me entiendes y me gusta, me gusta su nuevo digo que sacó, no, me, no me sé el nombre pero Vi el video hoy está durísimo, tú me entiendes, el, el, y él tiene mano. El pila de cotorra, ¿tú ¿me entiendes? Está metiendo todo de mano, está pero trabajado. tenemos que estar más unidos, señores, en Nueva York, sí, ¿tú me eh. entiendes? No podemos de, porque y, a, a, y son pocos que son unidos, mira, Creton bueno, Family es el cabrón más unido de aquí de Nueva York. Shout out to Christian Family. Shout out. Todo Bainelli y esa gente son duras y, y, y apoyan a su misma gente y desde hace pila. Porque yo desde que llegué aquí yo escucho ese coro. No, y yo no he visto que... Tú sabes, hay algunos que se han doblado, tú sabes, como la media, pero ellos sí. <risa> <risa> pero de verdad, de verdad, eh, Panda me tiró el, el apoya porque Panda me tiró de una vez. Él me había tirado hace mucho, pero tú sabes que uno, yo no así con ese Instagram y tú y, sabes que yo soy nuevo en esta vaina, así, so yo no. Know, yo todavía estaba tratando de no estar llegándole a la gente para o sea, estar hablando mentiras. Tú me entiendes. O mejor no decir nada de que dice una mentira o dice claro. algo que no está seguro. Tú me entiendes. Pero, ¿tú me entiendes. Siguiente, a, al, al día de hoy con, con este género, lo que tenemos que Apoyado, seguir apoyándolo ¿no? para que subamos, Porque la, que la, gente no, lo que la gente no sabe que uno solo no va a hacer nada. La industria de, del hip -hop no subió. Uno solo, ellos se juntaron, ellos se, ellos se apoyan uno al otro, como Elena. Tú ves los lo, lo artistas de la Elena, toditos hacen records con uno al otro. En que tú vas que algunos diferen así, pero como que no importa, ellos se están echando. Tú me entiendes, no. ahora ya se están echando, todo el mundo se está. Todo, ellos pueden decir sí, estoy echado, yo tengo esto, yo tengo tanto. Hay muchos hay mucho artistas de aquí que se están tan acting como si son esos artistas. ¿Tú me entiendes? Como vamos a suponer, un día me dice un artista. De aquí, que él se pone una la la ropa mía, me dice él, no, que yo me la puse, a él la vieron, yo no tengo que taquearte ni nada, porque si me la vieron, yo le dije, mira, pero a ti te la no, vieron. Pero no está apoyando, entonces, no, pero no, no eso, porque hay alguna gente, vamos a suponer como, yo no sé, Fabulous, ¿verdad? Sí. Eh, o Jay-Z, que tú vas a Jay-Z con lo que sea, que él se pone una gorra, que yo tengo, que, que una jalapeño gorra. Ya eso va, eso es de una vez de otro universo a poner. ¿Tú me entiendes? Porque todo el mundo dice, oye, ¿por, ¿por qué se la puso? Exacto, como Baby In, que, que tú sabes que Baby In se lo manda a la tira, se lo ve comienzan a mandar a buscar. ¿Tú me entiendes? Como cuando yo vi, eh, eh, que vamos, exactamente, Baby yo vi a Baby la gorra de él con, con Deep Set. Y dije, coño, espérate, Baby estamos viendo. Y la comienzan a buscar. ¿Tú me entiendes? Ahora bien. más gente eh, de lo urbano moreno. Se están poniendo Su ropa ¿Por qué? Porque lo vieron a él Y él Lo tagueaba Y de todo ¿Tú me entiendes? Claro So Él es, Que es él Que es Cameron Y este artista Este tal este, artista Que él Él no Me puede taguear Y, ¿Y tú qué? me estás diciendo a mí So Tú me estás diciendo a mí Nada Porque A mí no me subió Los seos A mí nadie me Me comenzó a percibir so, Él le importó la ropa Que apoyaste a ti Que eres panadero Exacto Tú me entiendes So al, al fin tú me estás diciendo a mí que tú estás por negocio, que tú estás para esto, pero cuando se te habla de negocio y cuando, te ha, y cuando se te habla de poner una imposición, te tú no lo pones. Claro. Porque tú, como artista, es como dice el panita mío Pica, el charato Pica. Charato. Él, él dice: tú, como artista, tú eres líder. Tú me entiendes, tú puedes claro. tener un manager, pero tú eres líder de todo. En el imágenes de todo, que porque el que, que vean que, a él, eso va a a todo un concepto, la cara, nadie va a ver a hermana y el que van a ver al artista. Exacto, tú eres la cara de todo, tú eres la cara de lo que sea que sea. Y lo vamos, que tú hagas a ti que te van a ver, cualquier acción que tú, so, tú, tú hagas. So, por, ¿Por qué tú no puedes hacer por uno? Tú me entiendes. Pero los artistas son rápidos, que son para uno. Oye, yo no, aquí hay un bifeo, espérate, que se me frenaron allí, que tú Ay, sabes, sí. espérate, eh, vamos para acá, que... Uf, Ahí aparece que, todo que, bien. A ver, ahora que, que, de una vez. En menos de 10 minutos aparece. Ahora uno aparece de una vez. Yo que tengo un video, yo sé que él vende ropa. Y yo, y él me dijo, Marito, te voy a ayudar, te voy a dar un conjunto, una vuelta. Y yo hago un video, subo el video y no te voy a ataquear a ti. Si por ti que yo tengo la ropa que voy a salir en el video. Me estoy ahorrando un par de pesos de ropa. No, pero a mí me la vieron ya. Pero ¿quién eres tú? Como le pregunté yo. ¿Quién eres tú? Tú no eres ningún fabric jay Tú no eres nadie. A ti te ven y tú no eres nadie. Ahora, si yo se la pongo uno de ellos, ellos ni me tienen que taggear. ¿Tú me entiendes? Yo se la pongo y yo lo enseño con ellos puestos. Y van a decir, coño, se puso la gorra de este tigre. Ellos ni tienen que postear ni post me ni nada. Ellos a ese nivel. ¿Tú me entiendes por qué? eso está ganado, claro. ¿tú me entiendes? Eso no está hablado, porque hay mucha gente que lo habla del su nivel. No, hay gente que ha ganado el nivel, que es diferente. Es muy diferente. Tú estás hablando no, no. que yo ha hecho, yo he hecho y tú no has hecho nada. Y tú lo que está ahí en el medio, ¿tú me entiendes? Y claro. estás está sobreviviendo, okay. ya, ya, ya es como que dice ya eh, esta música hay un, ¿cómo se dice? En inglés se dice un man. Yo no sé mm, cómo es. mm, en español mm. se dice. Como hay, hay hay como hay, se está pidiendo, tú me entiendes, hay, hay, hay una necesidad, sí. exacto. Okay. So, la gente, los chama, lo, lo, los chamaquitos, los lo, lo que vienen subiendo atrás de nosotros, quieren consistencia. Quieren quieren, ed, quieren, quieren el chat, les gustan esa música. tú estás viendo nuevos chamaquitos como 7-3 ¿Tú me entiendes? Nuevo... No, no. Like, no son nuevos, nuevos, que, que, pero tú me entiendes. Son chamaquitos que vienen subiendo. y pero que y y es, están eh, en esto. Pero es, es igual. Ellos le tiran a uno. Vamos a hacer temas. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Exacto. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Uno es nuevo talento todito de aquí, lo, lo que estamos Exacto. empezando. Entonces, nosotros nos comenzamos a apoyar. Uno, chinga, la gente tuya me va a ver a mí, la mía te va a ver a ti. Después hacemos un ni con fulana, el de él te vio a ti, este, después hacemos un tema a los tres, nos viene el coro entero, después venimos a hacer otra vaina. Pero después no digas que tú vas, tú pegas un tema, loco, estás cogiendo un sonido y tú te quieres cotizar con tu misma gente que Porque tú estás es subiendo. Yo, Exacto. Manera. Porque después de eso es lo que va a pasar así, como, como un artista, tú sabes, que estaba pegado aquí, el más pegado de aquí de Nueva York, mm, que mm. subió así, ¡fum! Y hizo como papote así, ¡pum! cayó de granado pa cayó como Uno mira mandule. y por ahí lo ves tú así que uh ah, sí. ah, envidio ahora que quiere control con el control nuevos talentos entonces los, los nuevos talentos después se quieren cotizar con los que son nuevos también y le va a pasar lo mismo yo, yo no entiendo, yo lo entiendo. Pero que eso, oye la, lo que pasa es que tú no te puedes cotizar pero la, la pregunta ah, es oh. ¿por qué hay que cotizarse? ¿Por qué? Yo tengo tema con Lito. Yo fui el primero que conocí un tema que, que por lo menos sonó con un artista de aquí. Aparte de Los tu Family con Yango Flow, con Lito, un, un tema. Y tú me veías a mí haciendo coro con, con todo el mundo, bro, no digo que no, que yo qué sé yo qué. No, yo era normal. Me tiraba uno que, que empezó ya rápido yo lo hacía el tema. Y, como, y esta pregunta, no, y esta, no para desviar de otro lado, pero esta pregunta siempre está salido en par de entrevistas que yo he visto con Lito y con un par de gente de, de como Tali y Mesías que le preguntan el Lion Trap y ellos siempre dicen que ellos como que le, el que lo introdujo y lo puso aquí en Guayol y hizo ese género aquí fue Lito Quirino con Coronamo no me entiendes eso es, eso es lo que mucha gente opina. tú me entiendes, porque es una opinión. Fue elito con Coronamo, al, al cángel con, con Tali. Con Tali, tú me entiendes, que se pegó. Cada ajá. quien hizo una diligencia, yo, cada uno, y, exacto, lo, y, lo metió, exacto. y lo metió en el medio. Por eso que yo digo su opinión, su, su, su pero que digo, yo, lo que yo he oído más, porque se, lo que son, su, suena más de Coronamo, Tú me entiendes sí, que exacto. yo he oído, tú me entiendes, yo no estaba que estaba preso al, al tiempo que estaban los dos. Sonando. La de Tali y Arcángel sonó también por el coronamos fue ya bueno, tú sabes. Sobrepasó que sigue sonando hasta el día de hoy que yo oigo, que lo oigo yo en carro, en apartamento así, en de la nada, así. tú me entiendes, en discoteca, en discoteca que lo ponen, pero no, no, no ya no se está porque listo, uno de los reconocidos que de eso como que era ayuda. Eso porque, como tú dices, lo que ya, lo que viene subiendo, que se, se mete. Eso depende del ego que tú tengas, tú me entiendes también. También. Porque hay gente entiendes? que tiene demasiado ego, que al tener tanto ego no, no llegan a nada. Y entonces lo apoya porque la gente lo apoya. Y después que ven como qué ego tú tienes, te dejan de apoyar. Entonces, y hay una gente que se quedan ahí a un nivel y, se, y no llegan y no, y no siguen. Y, y pueden grabar muchachos, ya tú sabes, se con los amigos ya. y de todo. Se quedan enemigos. Ya tú sabes. Se quedan enemigos. Enemigos con todos sí. los amigos. ¿Tú no me normalito. entiendes? Porque viven poniendo los huevitos. Sí. <laughs> ya sabes. Los huevos que no A un disco yo y tú. Vamos a feature y yo, y yo, pero Porque no, la vaina sí. está. Ya no, tú no, sabes. Está. Oye, necesitamos cappuccino aquí arriba. Cappuccino Capecino. Capuchino el sabes. Oye, danos a Cuban Hunter, que ese, ya tú sabes, mm -hmm. es más Yo oh, lo conocí los otros días y ese es mi pala. Tú me entiendes, me, me llevé bien con él porque es un tigre que es real. Y él le está haciendo la pregunta. Lito, ¿Por qué hay artistas que quieren? Tú me entiendes porque está bien. Yo, yo no puedo no contestar. Ahí, pero este es lo que yo estaba pensando de la pregunta que él estaba haciendo. Él está haciendo una pregunta, ¿por qué hay artistas que se la privan, que quieren ser exo-gangsters? Y saben que de verdad no son eso. Porque es una cosa rapear y actuar y entretener a la gente como un gangster, lo que sea, pero Yo no te puedes sobrepasar de gangster. Porque ya hay un, hay, un, hay un punto que ya... Tú sabes lo que hay. Cuando el calle, calle. ¿Tú me entiendes? Es como ahora en estos sí, días. Sí, lo que creen titi y delincuente. Exacto. Y eso y es por lo que Bien. hay muchos que no son delincuentes. At all. Y quieren lo, vender eso, porque contando porque con contando eso. Para los que están al lado tuyo. Exacto. Y una gente que está tranquila y lo quieren meter en problemas. ¿Tú me entiendes? Y eso no está tú me entiendes Porque y ya ahora está los menores no están cogiendo esa bro. tú para puedes para decir quien tú seas los menores no están cogiendo esa con nadie eh, puede venir el más palomo y te da un mal golpe sin tú darte cuenta así como puede venir el tigre y dátelo a ti exactamente aquí nadie eso. está cogiendo esa a nadie normal tú me entiendes normal, es como el tigre el tigre hasta que, la, hasta que el palomo la cague encima <laughs> o le tira el huevo de allá <laughs> depende si de la gallina está desde el techo <risa> 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 hay muchos por ahí que están que están tigre por sus gallinas ya tú sabes. Tienen los, tiene? los, los, los shades. No, pero él está diciendo eso porque... Permiso. Él está diciendo eso porque hay mucho de eso y mucha y mucha gente que, como tú dijiste, dependiendo en los en lo, en lo panas de ellos. No, que el pana mío es un duro. El es Moji, un... que si yo canto, creo. y tú sabes que él mata y, gente. Y tú. Pero, coño, ¿tú ¿qué haces tú? Tú buscándole el lío a una gente que está tranquila, loco, porque el no el, el, me da el para ni el lío está, y él, y él dándosele el gallo. Bueno, en gallina. En gallina. En gallina. <laughs> en gallina. Claro, loco, ¿eso no, no es para tuyo si ¿Sí te está buscando un lío a ti, bro. Claro. Qué lío. No ve, no eso, no por, por eso que yo, de verdad, yo me alejo de, de mucha gente así. Porque yo soy por la que yo doy y, y yo reconozco para lo que la gente dan, pero después quieren poner esto, esta vaina. Y después quieren que quillarse con uno mismo. Conmigo otro no te puedes quillar. Tú me entiendes. Porque yo sé para lo que yo doy. Y yo no voy a estar en esos tiempos. Tú me entiendes. O sea, si tú respetas, loco. No, nadie se puede poner de fresco. Yo sabiendo. Lo, a los amigos míos yo saben que. Yo sabiendo lo, pa lo, lo que da lo malo. Yo, 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 yo trato de vestir lo más posible ahora. Diferente a antes que yo estaba en el medio. Eh, olvídate. Vamos, dale, dale. Ua, que es el bloque. Que es esto. Ya el día de hoy. Mm, las cámaras trabajan. Perfecto. Claro, manito, y te agarran en par de ya minutos. Ya tú sabes, y te agarran en par de minutos. No que te agarren en par de minutos, Algunas veces la gente no, que vainita, ellos lo que caminan su cámara y ven su views. Manito, <laughs> yo no sé si es que ellos quieren ser famoso a la mala, ¿eh? Y la quieren coger de mala manera. Pues aquí sabes que que haga una, una vuelta de empalomería en la calle, ya tú sabes que, que es feo que va. Ya. No sé si es porque so, quiere salir por la noticia. Y entonces, ¿qué, eh, qué, qué tú representas? ¿Qué. Tú, yo ya es fama. Yo, yo, yo ya es music. Yo ya es music. tú conociste a. Yaga Ayagayay. Ayagay. Yo lo conocí en Open Mic. Ayagayay. Ok, no en Entonces, mic. como todos iban hasta siete altitas a tirarse conmigo. Porque yo, yo tú sabes que yo me. A mí se me ¿Y va a la no guay. ¿Cómo lo hacían en el Open Mic? Eh, lo hacían ahí en Girón, en MKT. No lo llevaba así que se llamaba bueno, la bueno, guay. Ahí fue que yo comencé ahí. Pues yo comencé ahí como, como dos semanas después que empezó, ¿tú me entiendes? Ok. Llegué pan, tiraron mi, mi free, después ahí comenzaban a llegar gente de Boston, bajaban para acá, para la vaina, de, 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 Long Island, un saco de gente. Y gente llevaba. El mismo ya que llevaba gente para que me tiraran a mí para que me sacaran, porque de ahí, que, que nadie podía conmigo. Y comenzaban okay. a bajar siete artistas y yo ya no sabía ni qué decir improvisando. O sea, no tú estás diciendo como que tú, tú eras un Tyson, tú le estás dando a todo el mundo ahí. En, en mi frital, en, sí, él me quedaba mi banda, claro. Ya. Yeah. Sí, entonces, eh, iban un pile gente, ahí fue que yo me di a conocer más. Entonces, ahí que me conoció. de ahí fue que pasó la vaina con, con Tali, que le tiraron las la, la, la 70. La, eh, dije que, que eh, Tiger le confió de Kelo, lo le dije en una vaina así. ¿Cómo? Tiger le confió de Kelo. ¿Cómo? De... <laughs> sí, y... ¿Y Tiger no tiró? ¿El, ¿El Tiger no tiró para tirar? No, el pasó? Tiger le tiraba, tú sabes, su puya. Tú sabes el el sea, que el Tiger no es los... lo coge muchacho, eso, el Tali. Entonces, pues yo eh, comencé a escribir, le metí un tema y le tiré a toditos. Pero también lo hicimos para ayud pa ayudar en el género, como el coro de la 70, se tiraron conmigo, yo tirarlo y entonces tu subiéramos todo, cogí un sonido todo, ¿tú me entiendes? Uh -huh. so, yo metí mano, le, 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 le defendí a Tal y a todos los tal, él, tú sabes. Claro. Le okay. defendí, va, y después Tal y me dijo, "Luba, gracias, manito, metiste mano, que uva." Uh -huh. Y después ahí fue que pasó. So, el tema. Que, 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 que la gente no quiere humo contigo cuando viene al a lo freestyle, freestyle. Eso, A nivel de tiradera de o de, de freestandos, no quieren ese la gente no quiere en ese segundo Sí, porque la primera, la, 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 en la primera ganó un pan ahí, que es el Bron. que en la, en la, cuando, en los tiempos de la barbería que hacían el Open Mai, y después en la segunda la gané yo. Okay, okay. hay no, nada no, no, bien. Y después John Flo iba siempre a apoyarme. Free John Flo también. Free, Free, Gadito, John Floo, Free, Free John Floo. Floo. Es el mío. Fine. Yo soy artista de John Flo también. Sí. El menorcito de John Flo, sí. No hay nada, bien, no hay nada duro. Bien. Sí. So, okay. entonces esa, esa relación llegó hasta, hasta ahora que tú estás haciendo Y eh, ahí fue que yo comencé a josear pan, para acá, pan de ti, pan de él, pan ah, de acá, eh. tan y tan. Y, tan, y, tan, y tan. entonces los tigres veían que yo metía mano, que no era de que yo estaba en lo que era. Okay. Entonces ellos me apoyaban, y después de ahí yo joseaba. porque yo que paré joseando es... Eh. Claro, entonces si yo hago un tema, si yo hago un tema con un artista que tiene más nombre es que yo, yo se lo doy a él, el tema, se le hace okay. su video. Porque yo quiero que me reconozca. Yo no quiero pegarme. Yo no me quiero hacer rico con esa canción. Yo puedo grabar. Mira, hay una que se llama Duki de Argentina. Algo así que se llama Duki. que hizo el track con Lito. Él me escuchó. Él me llegó a escuchar. Oye, ese tigre tiene como 3 millones de seguidores. Algo así. Sí, sí, sí. Y él subió el video de los motores. Y ellos lo estaban cantando el tema en un. En un historia. Es el tema contigo con Lito. Los motores, ajá. Y ellos estaban cantando mi verso. Y el mismo tigre me taqueó. Y taqueó a Lito. Y yo ve, aquí todos estos seguidores que me están llegando. Y, y, y siguen seguidores, siguen seguidores. Entonces yo no me había dado cuenta que el tipo me había subido, uh -huh. el Duki. So voy Shara y chequeo. No, no, Duki. Duki. gracias por el apoyo, Saludo manito. Oye, y después yo fui a chequear el vaina y digo, ven, aquí ¿y quién es este con, con todos estos seguidores? Después yo veo el nombre, Duki, y llegó el día, y fue, fue el mismo que me subió. <laughs> y yo chequeo, y después, me, y, y después yo le digo, gracias, Así cuando me respondió, me dijo, "Oh, ¿qué es lo que yo voy para allá? Vamos a trabajar algo, qué sé yo, ¿qué?" Y esos y eso son gente, bro, que ya tienen su nombre y hay que dar yeah, su respeto y su banda, ¿tú me entiendes? Y con... ellos se la dan a uno. Entonces, pero, estos chamaquitos que no lo, lo conoce en el bloque no de ellos o en el Manhattan y el Bronx, <laughs> bro, no que no les se les... les come mierda a <laughs> no, los que no noten eso. Oye, pero que tú sabes otra vaina, con lo, ellos respetan el talento, ellos respetan la, 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 el coach. Tú me entiendes, como yo y el mm. planeta mío, hicimos... We do it for the culture, ¿tú me eh, entiendes? Ellos respetan like, la cultura. Y han respetado la cultura, ¿sí? So. Sí, pero gracias a Lito también, porque si Lito no me había metido mano en ese <laughs> no, tema, me porque me sabes, yo gracias. sé que él me llegó por Lito, Gucci Gucci man, Spanish trap. Por, él <laughs> me llegó por Lito y me, me dio mi tag y mi vaina, y entonces parece que él me estaba tirando el ojo por el Instagram, porque ahí pide es que, de Instagram menos oh falses, él oh me yeah. taguó directamente. Es que Lito el Gucci el Spanish Trap de verdad. Exacto. Eh. Eso el, 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 original el, original el, el fue, eso fue el envy, el envy. El, el, remix, yeah. el, el remix, verdad. That shit hit like 2.5 mil. Entonces so, el, 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 el chamaco me chama dijo que that venía, that venía para acá en julio o algo así. Sí, para sí. juntarnos y de todo. Sí, sí, el, el chamaquito ya tú si sabes. Si Dios quiere, ojalá y se dé la vuelta, tú sabes, porque eso va a ser la real ayuda. Yo, pero ese tema que yo oí por ahí, que contigo con listo Nuevo. Uh, Una que ay. está clavado. Oye, mira muchacha, yo cuando ustedes oyen ese tema, ya tú sabes. O sea, ahora tenemos aquí a. Al Pandilla, a. Panel Management. No, Panel Management, de altita. Tokio, Tokio, Tokio. Tokyo Tokio. Tokyo. Oh, Tokyo. Tokyo, Creto Family 8 8. también. Tokio 808. Ya tú puedes saber que Creto Family siempre anda junto, andamos en familia para todos lados. Ya tú sabes, no, eso sí, verdad. El mío, Dobo Montana, Lenny Leons, le que también están metiendo manos feo. El único que no ha llegado para acá es Dobo Montana, pero ya mismo viene. Y el tal de 808. de que coge el highway y ya llega y frena feo. Pues, 08. Va de 08. que your... We we'll get that later on. Ya tú sabes, pero Tú me entiendes, hay artistas, mm -hmm. hay artistas que están subiendo que... Eso es, lo más que eso, eso es lo más lindo que hay. Cuando vienen los nuevos subiendo y se están apoyando. So, sigan pues no apoyándose. Sé. Yo siempre hago vaina sí. así, bro. A mí me gusta ese tema, que hagan siete artistas, ¿verdad? Y que seamos todos nuevos talentos. A veces yo saco mi sesión del estudio. Digo, dos, frename en el estudio me frena Nelly, o sea, dale para el estudio. Yeah. Eh, Noche, dale para el estudio. Lors, ven para, para ven para el estudio. Que si yo quieres ven para el estudio. Y frenan, amamos el, el tema, bro. Y, y a mí me gusta ese vaina así. Te, Temas que, que hagamos, que nuevos talentos. Como, como, como te digo, bro. Temas nuevo comerciales, floor. que hagan muchos artistas. Exacto. Para que la gente no, no comience a ver y, y como tirar yo quiero hacer eso como una vez al mes por lo menos a juntar todos los nuevos talentos que estén metiendo manos y hacer un trap que estemos todos, una vaina en que tenemos todos, un desemboque que estemos, no, no importa no. altita hacerlo el punto es para que todo el mundo suene y haga, y haga su nombre, tú me entiendes, y lo conozcas, porque tu gente que te sigue va, van a ver los otros que están contigo. La gente mía van a, van a, te van a ver a ti, la de Doug la de Nelly, la de todo el mundo, bro. Y ahí por tú te vas expandiendo bro. más. Lo, lo mío es, tú sabes algo otra cosa también, que hay que conectarse con la... Con, hay que conectarse aquí para después conectarse ahí, para, para que la... la como que dicen que la, hay una gente que... Like the messes, tú me entiendes, like, la gente, tú sabes que hay gente que controlan todo eso, claro. tú me entiendes que le llegan y eso son los que le ponen a uno como es. So, para uno llegar a eso... Ellos tienen que ver unidad aquí, ¿tú me entiendes? Para uno poder sí, comenzar esa unión. Para uno poder un, comenzar a preguntar por tanto. Como si para Family, como hicieron con Master P. ¿Tú me entiendes? Que le dieron 100 millones. ¿Tú me entiendes? Y, y no le quitaron nada de su compañía. Eso fue un, un negocio, un contrato bien hecho. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero eso fue ¿por qué? Porque ellos fueron una unidad en, un, en New Orleans. Vaya, y eso era, él, estaba, él tenía eso así. Nadie estaba ahí que en contra de nadie. Todo el mundo estaba trabajando. Que lo que él, le dijo, él trajo, oye, mira, estamos, estamos en esto. Todo el mundo recibió su cheque. ¿Tú me entiendes? Claro, Pero claro. hay gente que quiere recibir el cheque solo. O so, el cheque viene chiquito. Quieren, co quieren comer solo. Entonces, a veces, no tienen ayuda, lo, lo, lo ayudan porque tú sabes que. Que hay veces que aparece una gente que te quiere ayudar, que tienen un par de pesos, tú me entiendes. Y después sí. que te ayudan, que tú, que tú llegas donde tú quieres llegar. porque Bueno, uno nunca termina de llegar y no quiere llegar, tú me entiendes. Pero comienza a buscar a su sonido. Exacto. Se mete y después le quiere sacar los pies que te, te ayudó. Esos cuartos que te invirtió, a ti lo puede hacer por otra vaina, Manito. Y te ayudó. Y después se quieren ir sí. solo y de ahí que caen. ¡Baf! ¡Palpís! En olla. Y después Así comienzan que... a buscar filtros para poder... Alguna gente se, se llena los ojos. ¿Tú me entiendes? En debe de verdad ver lo que se llena un soco con diferentes vainas de una vez así. Como yo le digo a esa gente, happy, go lucky, que yo de una vez de que ven algo, una oportunidad, en debe de. Pero si tú tienes que vamos a suponer, 50 mil vez, dólares y tú ah. tienes una familia, pero tú tienes tu casa, tú quieres comprarte un carro, todo el mundo quiere tener un carro, tener una casa, happy para donde vivir, tú, estás, tú tienes un pana tuyo que hace música y tú le quieres sí. invertir esos cuartos a él, porque tú, tú, tú tienes que querer a ese chamaquito, que tú vas a invertir esos cuartos que tú a gastas para ti. Para hacerlo a otra gente que está al lado tuyo, que tú no sabes cómo te va a salir al final del día. Ya. Y él, después que tú lo inviertes, manito, te queda, dejen el aire. ¿Tú lo que vas a querer matar ya ahí? Sí. sí, claro, claro porque es dime, tú gastas un par de pesos. No, es uno no puede gastar, no ese dinero. A dicho, que que uno que le uno duele un, que uno gane un chequecito, vamos a suponer, de 500 pesos y tú lo gastas en un estudio. Y venga, y Muchachos, tú mamá, estás mamá. dejando de comer, para hacer tu música para allá, que tú tengas 50 mil y tú lo gastas en, en un pana, manito, que ni para ti Sí. Y después el de te este doble como una media. No es que lo, lo busco ahí mire. En el próximo show que tenga, estoy yo ahí. Tú sabes? <laughs> en primera fila. Free now. Así <laughs> y el, y el vaqueador de ahí que, que no sabe que, que, que vainita, es el primero que le voy a dar su <laughs> Claro, porque tú sabes que ellos siempre hacen eso. Cuando se van por ahí, buscan un vaqueador eh, que es picante, pero no sabe de nada de lo que está para acá, pero es lo que quiere su dinero. Lo primero que se tienes? pide es participar de Corona, para pues no <laughs> comenzar a beber en la discoteca. <laughs> y nos lo vemos chilen y comenzamos a mandar los barrios. Oye, eso es la relación de de tuya libre. en Santo Domingo con la artista. En bacanería. En porque, bacanería. Sí, ¿tú, tú? Ellos, ellos, ellos ven la gente de aquí, bro, ellos ven que yo trabajo. Entonces so, ellos, ellos 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 apoyan, ¿tú me entiendes? ¿Cuáles son los artistas de allá que tú dices que tú... Que, que me apoyan. Que, no, no nada más que te apoyan, que están sonando ahora, que, que tú ves que, 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 no, que... ¿Cuál es, cuál artista que tú no, todavía no has hecho featuring con? En Santo Domingo. Que tú... Ajá, que te tú gustaría, gustaría hacer, hacer featuring con... El entiendes? artista mío favorito de Chamaquito, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Moza La, La Para. Por eso que yo me inspiré como comenzar a hacer freestyle, ¿tú me entiendes? Improvisando La batalla de los gallos en Santo Domingo. Ok. Otro artista que, 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 que me gusta pila. Eh, el amenaza es duro también. El amenaza. Nene el amenaza. Nene el amenaza, ya. Yeah. Sí, y ¿quién más? El de Duro. Hay par que son duros ya. Secreto es duro también. El secreto. <laughs> Entonces, es, el duro, es, Ya tú sabes, el, 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 el biberón. Ya el tú biberón. sabes. Una vaina bien, saluda a toda esa gente que tú mencionaste. So, ya tú sabes. Eh, entonces, tú estás trabajando en un nuevo proyecto ahora. Sí, bro, estoy grabando pile de vainas con video y todo, vamos a tirarlo. ¿Y tiene nombre para el proyecto? Yo quiero tirar un IP que se llama El Calma Soy Yo. El Calma Soy Yo. ¿Y por qué el nombre? El nombre, Dios lo quiero poner porque hay gente que te dan de espalda, no te quieren apoyar. Uh -huh. Y al final ellos son los que se caen. Y tú siendo, siendo humilde, en lo que tú querías para mí, soy yo que te lo guardo a, a ti. Tú no quieres, como, tú no me quieres, tú no quieres apoyarme. Pero yo estoy metiendo manos para cuando tú caigas yo te me voy a devolver lo que tú no querías para mí lo voy a hacer yo. O sea, tú quieres pegar y yo no. Entonces el que se va a pegar soy yo y tú te vas a quedar atrás. Yeah. Yo soy el calma. So, tú eres el, el, el oso. Oh, oh, ahora lo entendí bien. Tú me entiendes. Yo lo estaba <laughs> Tú eres el yeah. yeah. calmo. Sí. en inglés tú eres el calma. Ah, bueno. eh, lo, que, lo que viene para atrás. pan Exacto. Ya, yeah, una vaina bien eso. lo eso, positivo el, el que tú quieres para mí soy yo. Ok. Ya. Yeah. So, so, basically, ya, yeah, ya te entendí bien. entiende entiendes? Los que no le llegaron, rewind. Ya tú sabes. <laughs> no vamos a repetir eso. ¡Dale, Dale para atrás. atrás! ¡Dale para atrás! <laughs> ya tú sabes. Bueno, pero, como te, como, siguiendo, um, pero yo, 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 yo he oído, eh, ¿cómo te iba a decir? Me quedé toqueado, arrebatadísimo, ya tú sabes. Ya tú sabes, Santi. Ya, se tú Eso me fue... <laughs> Se fue so, el wifi. Sabes, so servicio. Se fue el servicio. Recetea. Ya tú sabes. El nombre, el nombre tuyo, luz baja. ¿de dónde tú sabes? Luz, luz baja. Luz baja, exacto. Sea, luz baja. ¿De Yo, dónde viene eso? Ese nombre me lo pusieron en mi barrio, en los frailes. En los frailes. Sí, los ojos, porque tengo los ojos grandes. Entonces el sol me da una, como una alergia que me lo tumba así. Oh, luz baja. Eso es eso, eso como eso, eso te duele. El sol me da alergia en los ojos. Una y él, claridad. Y te tienes que, tiene que poner. No, yo no me sea, he hecho nada, yo me quedo así, ruling con los ojos así, arrebatadísimo. O sea, o sea tú parece que estás arrebatado y estás fumando. <laughs> ¿Cómo? Sí, si o sea, tú, so, tú estás. siempre con rojo y apagado. tú naturally high de verdad, porque es, el sol te pone nota. Es el, el sol te arrebata de que tú sales. Bueno, tú eres el wake and bake natural, así A Me punk, recetan, me recetan lente oscuro y yo no me lo pongo. No te lo pones no. Oye, te recetan en sábana así que te pone. muchacho así, ya tú bof, sabes que me que una película 3D de 3 dice, Ya, yo lo Tú tienes que hacer un interview con eso así. <laughs> ¿Lo oíste? Ya vivo seguir el interview en la calle así. Para que te ponga o sea, los Yo Tengo una y... Fórmula 1 en un motor con un <laughs> lente de ese. Así, muchacho. <laughs> Solo va eso viene por eso, porque por, por eso por que la da luz y, y, y te baja y la... el, el ojo me hace No salió mal. bien el nombre entonces y fue puesto, fue, fue dado no puedo que diga. Sí, fue dado. Fue eh. dado, porque hay muchos hombres que están Puesto. No, pero no tanto. Ya tú sabes. Se ponen su mismo nombre y que Killer. Y, uh -huh. me y Killer. no han matado ni Colo Duri. Ya, ya, no tú sabes. Sabes. <laughs> ya, ya tú sabes. No votan ni uno en Colo Cada Ahora <laughs> te tiran, bla, lo matan. Bro. Ya tú sabes. Una vez <laughs> como no ve. Muchachos. Con la artista de aquí, que tú no has grabado, eh, que, ¿con quién te gustaría grabar? que tú todavía no has grabado con ellos. Ya he grabado con todo el mundo. Ya tú grabas con todo el mundo. Es como tú dices, es ¿verdad? Tú oíste, tú llamas y ellos vienen porque... Cuando tú eres de los buenos, ya tú sabes, tú eres humilde. ¿Con qué artista yo no he grabado de aquí? ¿Con quién, pandilla Ya no he grabado? Bueno, de los nuevos y de los nuevos, que tenemos de los nuevos aquí, que Choqui 73, mc 73. Chao, tres. <laughs> tú no vas a grabar con el de ellos? Y ya, yo. No, hay, hay, hay que hablar con los manos para poder grabar con ellos. Muchachos. El que es bacano es que me cae bien del, el 7 el, el 73 que es mío de hace pila. Ya. De, de, uf, tenemos pila, tenemos ya de hace como 5 o 4 años atrás. Y el, fe, el feti, feti, ¿qué se llama él? Férico. Feti. Yo lo, lo conocía en es duro. es duro, es picante, duro y duro. No, le es duro, le es duro. El chamaquito puro. Vamos a dejar esa vaina de que hay que hablar con los managers, malo, que... No, bro, sabe. no sabes. Hay, no. hay que hablar con usted y ya. Vamos yo mejor seguimos. sigo grabando con Lito y mi gente. Ya. No, estamos bien, estamos como quiera Pero eso, ya, es otro es otro tema. No, porque hay uno de, cuando viene a ver, ellos quieren grabar y por ahí... No, tú sabes que, que hay un coro que ellos tienen, son par, hay partes que hay que hablar con su manes y hay partes que son bacanerías. Ya, yo no sé, eso, esa vaina de hablar con managers... Y no sé, tú puedes tener a tu manager, pero nadie tiene que pagar. Pero, pero con tú tu crees manager? que yo no he pagado un featuring con un artista de Santo Domingo ni de aquí. Y yo le voy a pagar un chamaquito que comenzó a sonar ahora, para yo grabar con él. Muchacho, pero que. Dime. Pero el día que, la, que la, la, pago, el día que yo le pago se, un, un chamaquito de nuevo talento igual que yo, loco. el featuring se gana por el respeto. Tiro no de no la por música, yo, no, yo no tengo que pagarle. A, yo, si yo tengo que pagar un artista que me vaya a ayudar a mí a, a su mami, y los tigres que, 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 que me pueden ayudar no me cobran, yo no voy a pagar a una gente, bro y claro, como que era eso eso no está eso no está que tú no tú no tú no vas a subir así porque ya hay gente que ya han hecho lo que tú estás lo que yo estás haciendo ahora ya hay gente que ya lo ha hecho tú me entiendes eso tú tienes que saber lo que tú estás haciendo tú no puedes como que dice ocupa en el aire tú me entiendes sí. hay mucha gente que ocupa en el aire o otros dicen que on the way up dicen on the way up y ya Se tú sabes pegando, cuando vienen uno, bajando no se comentó la mierda que han que dejado atrás. No, cuando van bajando, pero quieren comenzar a grabar, entonces con todo el mundo. Exacto. Hay que tú dejarte de atrás, que tú no querías ayudarlo. te, te va, va, a subir, va, va atrás de ti, así. Entonces, cuando tú vas, vas bajando, tú te lo encuentras. Nah, y quiere como, grabar para volver a subir. Y otra cosa, como yo le he dicho a la, a la gente, que tú sabes, like, Black Talk. Eh, Las cosas siempre cambian. ¿eh? Por, por, eh, antes era por año Ahora se está poniendo más corta. Ahora tú, más, más ahora tú ves, ahora tú ves, ahora tú ves que vamos a suponer un tigre como Drake, eh, tiro CD, está picante uh, a la semana. Tú estás yendo, no, que Future sacó uh, está picante. So, ya se está poniendo más corta la, la era de, de la gente. Tú me entiendes. Yeah, la competencia. Está sí, más sí, ya, sí, 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 si sí, la gente no te están poniendo on the day to day daily spins, porque está bien si tú tienes DG o tú estás sonando ahora. ¿Qué va a pasar después del verano? ¿Tú me entiendes? Pero lo que sí. te quiero decir, bro, es, es, cada quien tiene un momento, bro, y después vienen no, los o sea, otros no. atrás de ti. No. El, el chance que ellos tienen, bro, no va a tocar uno de nosotros atrás de ellos. Entonces, si tú no puedes ir al que al que va al lado tuyo, cuando me llegue el turno mío, yo no tampoco te voy a ayudar a ti. Si tú no quieres ayudarme a mí tampoco, ¿tú me entiendes? Porque eso no está bien, eso no está bien. Yo no sabía que era así, no Mira, muriera. eso Mira, Tali, Mesías y Lito se pegan. Uno se pegó alante, Mesías. Mesías. Después le cayó atrás a Lito. Exacto. Y después le cayó atrás Tali. Exacto. Entonces ellos siempre se apoyan, por eso ellos siguen haciendo música. Por eso Entonces, que yo sigo eh, si tú sabes que tú estás sonando ahora, apoya el que tú crees que va después de ti. Porque cuando te, se, la gente se aburra de ti, manito pero, viene, pero, vengo yo, viene Creton, viene quien sea, bro, y, y ellos son los que te van a rescatar desde allá, del fondo de bikini, donde voy a esponja, te jalan así. pero hay, hasta, hasta ahí mismo hay, hay historia tú me entiendes, que, que tú ves que, hablando de eso de Mesías, que él hizo, tú me entiendes, él estaba arriba, en un nivel... Él, él explicó en, en su interview con, con Google, con Rapetón, él explicó su parte, tú me entiendes, pero... Como sonaba por ahí que él hizo esto, que él estaba ecotizado, como quien dice, y sí. llegó a un tiempo que ya llegó el Entonces, entonces nuevo. lo que lo podían ayudar a recatar, como te quiero decir, es, quiso decir es que lo que podían regatar Osuna. Exacto. Y pile de gente que le tiran a él, entonces a él nunca hace nada, ¿por lo van a recatar? No lo recatan, lo dejan abajo. Y si había sabes. grabado, tú no sabes dónde estuviera Messi ahora mismo metido. Pero él dice que fue de otra forma. Y. Si claro. eso de otra forma lo estuviera ayudando, Suna, yo creo. Creo yo también, tú me entiendes. Yo no sé, porque la gente siempre se explica diferente, tú me entiendes. Después y ahí que, siempre... todo, el mundo, después que yo... todo el mundo cae, manito, las cosas son diferentes. Exacto. Tú me entiendes, siempre digo, no, que esto, que lo otro. eso Hay que averiguar eso. Tú me entiendes, y eso nunca se va a averiguar bien. Se va a ver que hay, que Pero, que, tú, hay... que tú me invites para esta entrevista y, y, yo, no te, y yo nunca llegue y después... Cosa de, de Dios, te de llega un artista, ya tú sabes el final, se te mete eh, eh, este programa, ya tú sabes. Ah, ah, y yo quiero esa brecha que tú me traigas para acá para que la gente me vea. Y tú vas a decir, manito, yo, tú, yo te invité a ti una vez y tú no viniste. Exacto. porque tú, no, tú que te traiga Y ahora? no creas que eso no ha pasado, que eso pasa, que uno invita a uno. Y hay gente, oh, que sí, que no, espérate, y al día estamos aquí, y tenemos, tú me entiendes, y tenemos que seguir el show como quiera, porque vamos a. Y después el, que vean con... los ratings y la vuelta, Ajá. que le quieren. Después que, que ven lo la gente, está guiando, y después que ven que, que oyen, uh, y te, te tiran para atrás en el día, yo lo dejo sin ver. ¿Tú me entiendes? Porque tú. Y no que yo no lo voy a ver, pero hay, ahora voy a coger el tiempo mío. ¿Tú, o sea, ¿tú me entiendes? El tiempo mío. te salga, si no te sale, no te salió. Exacto. Si me es salió, me salió. Si no, no. Ahora como. Y algunas veces como yo lo cojo, como está bien, yo tú, tuve que enseñar algo a ti, ahora enseñame algo a mí. Porque ahora yo llegué y y tú te quedaste tratando. exacto ahora enséñame algo a mí como la no, vuelta normal tú me entiendes so, tú me entiendes y siguiendo eh, en este en este podcast tú me entiendes tenemos el, el el segmento de todas las artistas que llegan aquí que que rapeen si tú no fumas, nosotros siempre preguntamos con quién tú fumarías, porque tú no fumas tu mente, que tú no fumas hielo. No, porque yo puedo tener un sueño de dormirme y en, en, en un sueño yo puedo estar fumando con alguien. <laughs> no, pero, con pues, Snoop Dogg me gustaría fumar en sí, un sueño. Te, ¿Te gustaría fumar con su dog en un en sueño? En un sueño, sí. O sea, ¿te gusta fumar eh, eh, cuando estoy durmiendo. Coño, pero tú eres un, 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 un Stone. El primero. El, el primero. Y, y la contesta fue: más, Oye, estás durmiendo, ¿quieres fumar con Snoop Dogg. ¿Tú sabes? He dog. Sí, un dog y claro, no me gusta porque lo que más fuma, no más Fuma yeah. con un rookie, porque después dime tú, no es que hay que fumar con él. No puede llegar ninguno de los ¿no? Oye, pero tú que no fumas para fumar con él, tienes que fumar el sueño, claro. claro, porque en esa nota yo me voy a poder despertar igualito, Muchacho. Y, imagínate, como un rookie, yo, que un yo como un, 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 un salivero en la vaina, y, un, dos rookies fumando, pides baba en la vaina. Pues ya se usó un, un tigre yeah, bacano. La esa, un la, sí, lado. esa me rola su vaina y de todo. Yeah. Ya tú sabes. No, porque tú sabes que tengo smoke podcast y nosotros aquí fumamos pila y hierba yeah. y siempre han arrebatado. Tú sabes que a mí hasta se me olvida la vaina alguna vez. ¿eh? Y olvídate que nos dejamos así la vuelta porque dime, los comentarios alguna vez se hablan otra pila de mierda, pero de verdad, de verdad, yo sé que me quieren porque están viendo la vaina. Yeah. Oye, pero siguiendo eh, Aquí en el segmento que de improvisar, ¿tú me entiendes? Tirar eh? fuego, humo, darle el humo a la gente para que oigan que lo que... Ya, yeah, pero que lo que convide todo. No, frita, no hay, ese freestyle de... A cappella. No, off the, off the top the yeah, porque que, no hay que, día ahora ¿Qué tengo? A ver, a ver. Eh, dice... Ando revelado en calle, dejando pile de detalles, resguardado con mi pistola para que hable y no se calle. Valle donde yo vaya, respeta la ley del valle, los blones no me dan nota, son los pleitos que se hallen. Yo no vivo del diablo, ¿cómo que se dice la vaina? Yo no, diablo, se me fue la guagua, manito. <laughs> <laughs> es que me gusta mi vaina con mi bis, tirame un bis con la vaina, que te voy a tirar una vuelta es que con la mesa. No sabes bi, no. Tú sabes sabes vir. Yo, oye, lo otro. Que a no, otro no tirar bi. Oh, ya. Eso, olvídate de eso. Tirame un bis, porque diablo, man. Oye, no, porque tanto frío. Sí, si sí, no no, estaba duro esa panteseita. Esas panteseitas. Ah, pero ya mismo, ya mismo vamos, sí. hay que bregar eso. Por ahora mismo, tú sabes, tu tu capy bites y todo saben, sí, no tú sale, que no sale, de... no, no le sale, pero, bro. No, pero que la, la cosa es, tú sabes que la pita y los capy bites de de pa que podcast, no, no sé, algo, no se, puede hacer, ¿verdad? You can do it. You can't do it. Básicamente, a yo no puedo explicarlo porque no se puede hacer. Yeah. Pero fue un placer tenerte. Gracias a ti, manito. Tú sabes que lo eh, que es, estamos activos. Está welcome, bienvenido cual, a cualquier tiempo otra vez. Y no a promocionar lo que sea. Aquí siempre estamos. Aquí acabamos vamos a el tema del hito. El Tú me entiendes? Y Ya tú sabes, ya mismo estamos haciendo el, el, el day off contigo. Tú me entiendes? Vamos a mandado un día contigo. Sí, con, sí. Eh, para que ustedes vean, en un día con. La, menos, a, 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 a mí me gusta la la rumbas, eh, tú vas a tener que meterse para la discoteca conmigo, para los billares bueno, y todas las vueltas. Para pa donde está tú todo, te metas, un, eh, un, un día contigo es un día contigo, ¿tú me entiendes? Ya. Si hay Ruch, que meterse por ahí, por, por, ¿sí? por yeah. donde está la jungla, que. nos vamos a ir por ahí porque somos de la calle. <laughs> <Es que> la... <ríe> 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 para el callejón. Ya tú sabes, un cachita y achito Tú sabes, ten cuidado. Pero yo creo know no, Osmo Packer, la bola de la calle. Yeah. Con Luz Baja. Ya tú sabes que lo quiero. Exclusive interview. Facts. Yadiyo, mi co-host. Yep, didn't No yep. much, but mucho, pero él estaba ahí, co-hosting. Yeah. Co-hosted. <laughs> yeah, With the quiero. Yo quiero decir motion. que a, a, a Yagayay lo estamos esperando. Estamos activos aquí hasta que él salga. Yo, Yay Music, Free Yagayay. Free, free Yagay. Lo yeah, no quiero pira ese cabrón. Free Tax Facts. Stone. Ya tú sabes. Don't free John Flow. R.I.P. Right, Comeback Jack. You already know. Oh, the eh. smoke. This is Old Smoke awesome podcast once again. Ya tú sabes. Stay tuned, Comment, rate. Subscribe. Subscribe. And you already know. Hey, that 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 made follow, me están dejando fuera, lo vas a mi un seguidor. Eh, cómo así, niño? Te mueres, eh. Me va a dejar fuera. Lo va a mi, ya tú sabes. Instagram, IG, ya ustedes saben. Ya tú Ma, tú sabes. lo más duro, oh, oh, all smoke podcast, dembo rapalito, el huevo, de, dejen <coughs> el huevo, dinosaurio, ya, ya. todavía no lo encontramos los cartones de huevo que, que están poniendo, ya tú sabes, oh smoke